mochila, ¿no? Hombre, no. Pues que hay una violación masiva de derechos humanos, en tanto siguen siendo asesinados líderes campesinos, líderes sindicales. El año pasado han asesinado a 34 líderes sindicales y sigue la impunidad, pese a la desmovilización supuesta de los paramilitares, siguen habiendo víctimas de paramilitares y víctimas de las fuerzas de seguridad. Y lo que es grave es que las fuerzas de seguridad no son juzgados por tribunales civiles, y las pocas que son juzgadas por tribunales militares, pues en la mayoría son absueltos. Por lo tanto, la impunidad alienta a que se sigan cometiendo violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es su opinión de que el presidente Uribe venga a recibir un premio aquí? Pues es muy negativo, porque eso lo alienta a él a seguir con su política de seguridad democrática, que pone en riesgo a los defensores de derechos humanos en Colombia. Entonces debería haber una crítica de la sociedad civil y de la sociedad democrática española hacia Uribe, en vez de darle un premio.